Entrando al puesto número 10 tenemos a la enorme tortuga Adamantoids, un monstruo muy clásico y útil de la franquicia que ha aparecido en casi todos los títulos numéricos de Final Fantasy. Su nombre es la combinación de las palabras Adamantite o Adamantita, como es conocido en las traducciones al español, y Tortoise, que es la palabra en inglés para tortuga. Con respecto a la Adamantita, es un raro y muy fuerte metal que existe en muchos universos de los Final Fantasy. Muchas veces se le describe como uno de los minerales más antiguos y el material más fuerte de todos, por lo que es común que las armas más fuertes del videojuego sean hechas con este material. La adamantita es de hecho un metal mitológico. La palabra parece provenir del latín adamantinus, que significa duro como el acero, la cual parece provenir del griego adamastos, que significa indómito o inflexible. La primera vez que se escucha hablar acerca de la adamantita es en la historia griega de Cronos y su padre Urano, en la cual se cuenta cómo Cronos utilizó una guadaña hecha de adamantita para cortarle los genitales a Urano. Sí, al parecer así es como se resolvían los problemas familiares en la antigua Grecia, con una filosa guadaña. Como sea, este material se ha utilizado en otros universos ficticios, tales como Marvel, Dungeons and Dragons, Warcraft, entre otros. Adamantoids fue diseñado por Yoshitaka Amano, haciendo su primera aparición en Final Fantasy II como un jefe en la Cueva de Nieve. Desde entonces, las apariciones de Adamantoids como jefe han sido muy pocas, transformando su papel principal en el de un monstruo normal, pero con mucha resistencia. Como se imaginarán, el Adamantoids se encuentra hecho de adamantita, al menos su caparazón, lo cual lo convierte en una criatura de increíble defensa y posee alta vitalidad también. En algunos títulos posee debilidad contra la magia, pero no es una característica muy utilizada en él. También en algunos títulos, el jugador puede obtener adamantita u objetos de adamantita al vencerlo, lo cual lo convierte en un monstruo muy útil de cazar. En algunos títulos se menciona que los Adamantoids son una de las criaturas más antiguas de la historia, algunos logrando vivir durante miles de años. El Adamantoids no posee un ataque que en verdad lo represente, pero muchas veces utiliza terremoto, así como alguna que otra magia para aumentar su propia defensa. Su diseño siempre es el de una tortuga, normalmente con una caparazón de diamante y puntiaguda. Y con cada nueva aparición en la serie, parece volverse más grande. Solo basta con ver el Adamantoids de Final Fantasy XIII. ¡Solo miren esa cosa! Podrías construir tu propia casa arriba de su caparazón y tener suficiente espacio para un patio trasero. Y aunque Final Fantasy XV aún no ha salido al mercado, ya hemos podido ver a un Adamantoids en las presentaciones para el título. Y creo que es más grande que en el 13. Y no solo eso, Hajime Tabata, co-director del videojuego, ha revelado que el Adamantoids de Final Fantasy XV será uno de los monstruos más difíciles de derrotar. Solo para jugadores hardcore, la batalla podría durar 15 horas. ¡15 horas! 15 fuck hours. Claramente es un monstruo muy reconocido en la serie, por eso le he dado el puesto número 11. En el puesto número 9 tenemos a un monstruo no tan antiguo de la saga, pero desde su primera aparición se ha vuelto muy popular entre los fans. Es el denominado Magic Pot, o tinaja mágica en la versión en español, también conocido como urna mágica. Desde su primera aparición en Final Fantasy V, se ha convertido en un monstruo muy característico y único de la franquicia. El diseño del monstruo fue desarrollado por Setsuya Nomura, quien es el otro más grande artista que tiene Final Fantasy, el cual nos muestra a un monstruo en una tinaja o urna con una especie de duende o demonio, normalmente de color violeta, ocultándose dentro de ella, apenas asomando la cabeza y manos fuera de esta. Lo que ha llamado la atención de dicho monstruo de su primera aparición, aparte de su extravagante diseño, es el hecho de que este monstruo da diferentes tipos de regalos siempre y cuando el jugador le dé lo que él esté pidiendo, lo que lo convierte en un monstruo muy raro y valioso para el jugador. También debe aclararse que el regalarle lo que pide suele ser la única forma de vencerlo, ya que en la mayoría de los títulos son inmunes a ataques mágicos, físicos y a todo tipo de estados, o al menos resultan ser muy poderosos y difíciles de vencer, soliendo huir a la primera señal de hostilidad. Depende del título, el tipo de regalo y comportamiento del Magic Pot,
En Final Fantasy V, Magic Pot pide un elixir. Si se lo das, él te dará 100 ABP, que son los puntos que sirven para subir de nivel a las profesiones o clases del videojuego. Es en Final Fantasy VI donde Magic Pot no da ningún regalo. En su lugar, cura y revive a los jugadores caídos siempre y cuando no lo ataquen. En el remake para GBA, agregaron a los Gluturns, otro tipo de Magic Pot el cual da regalos a cambio de los objetos que pide. En Final Fantasy VII nuevamente pide un elixir. Si se lo das, él te dará grandes cantidades de kill, o sea dinero, y muchos puntos de experiencia. El Magic Pot de Crisis Core cambia su manera de actuar, y en lugar de pedirte un elixir, pide que realices una serie de ataques. Si lo haces, puede regalarte variados objetos dependiendo del nivel que posea el Magic Pot. En Final Fantasy X y X-2, el Magic Pot se muestra muy complicado. La mejor forma de explicar cómo funciona es de esta forma. Uno debe realizar el hechizo correcto al ojo correcto de la tinaja para poder recibir uno de los objetos como regalo. El problema es que el Magic Pot no da ninguna pista de lo que quiere y el patrón de los ojos y hechizos siempre cambia. Y si te equivocas, el bastardo realizará una explosión dañando de forma grave al equipo. En Final Fantasy XI pierde todo concepto de la clásica tinaja mágica. ¡Solo mírenlo! Ni siquiera soy capaz de decir qué se supone que es. Y por si fuera poco, no posee nada de darle algo a cambio de un regalo. Por suerte, en Final Fantasy XII, el diseño vuelve a parecerse más al clásico, y también vuelve el regalo a cambio del elixir. Solo que la única utilidad que posee en este título es que al regalarle un elixir, Magic Pot se vuelve débil, y puedes vencerlo. Si no, se mostrará invencible. En Final Fantasy XIV, Real Reborn, se presenta como un NPC, con el cual puedes obtener misiones. Misiones donde debes traerle no elixir, sino que caramelos. En Final Fantasy Tactics Advance 2, Grimoire of the Rift, si le damos un elixir, él nos dará un botín, en otras palabras, un raro objeto dentro del juego. En Final Fantasy Crystal Chronicles, Echoes of Time, se presentan como simples monstruos. En Final Fantasy Dimension, si le das un elixir, él te dará 770 guilds, 15.555 puntos de experiencia y 77 ABP. También pide otros objetos como éteres. En los Dissidia Final Fantasy, se presentan como un monstruo de invocación. En Tidal Rhythm Final Fantasy, posee un modo de juego muy inusual como para poder darle un elixir, así que solo debes jugar la canción donde aparece. En Final Fantasy Air Worm Brigade, lo único que parece que tienes que hacer es atacarlo, de esta forma huye y deja un objeto cuando lo hace. En Final Fantasy All the Bravest, debes darle un Elixir Thirst para que te dé un Lamia Arp, el cual es un raro y poderoso instrumento para la clase Bardo que se ha utilizado en varios títulos de Final Fantasy. En los juegos de Chocobo's Dungeon, parecen ser monstruos que huyen apenas ven al jugador acercarse, por lo que uno debe buscar la manera de acercarse sin ser detectado para poder atacarlos y derrotarlos. En Final Fantasy Fables Chocobo's Tales, posee un minijuego donde aparece un Magic Pot dentro de un barril donde uno debe insertar espadas en el barril para obtener puntos. En Final Fantasy Fable Chocobo's Dungeon no te dará ningún regalo, de hecho intentará robar los objetos a Chocobo. Supongo que los intercambios que realizó durante todos estos años resultaron ser desfavorables, y ahora se ve obligado a robar para sobrevivir. O tal vez esta es la forma en la cual obtiene dinero para pagar por esos elixir. Dios, creo que Magic Pot tiene un problema de adicción. De cualquier forma, sus apariciones no son muchas, de hecho son menos que la Adamantoid, pero la razón por la cual terminó en el puesto número 9 es por su popularidad, siendo en verdad un monstruo que representa a Final Fantasy. En el puesto número 8 nos encontramos a Ahriman, un monstruo con un diseño bastante único y fácil de recordar. Han existido diferentes versiones de esta criatura con otros nombres, siendo lo más normal que sean versiones más débiles de Ahriman y que este se mantenga como el más fuerte y problemático de su raza. ¿Pero de dónde proviene su nombre? El nombre de Ahriman proviene de una deidad del zoroastrismo, mejor conocido como Angry Manyu.
Era el hermano gemelo de Ahura Mazda y era el representante del opuesto a Spenta Manju, el cual no era una deidad, era una ideología que ayudaba a la humanidad a llegar a su máximo esplendor, por lo tanto convirtiendo a Angry Manju en toda la maldad del mundo. También se considera a Angry Manju un ser sin cuerpo, es decir, no es una entidad, es el representante de la maldad de los pensamientos humanos. El Ahriman de Final Fantasy no posee nada que lo relacione con el Ahriman persa. El trasfondo de Ahriman no lo asemeja con Angry Manju, tal vez el nombre sea solo por su diseño, siendo posiblemente la idea de Amano en representar los pensamientos malignos del ser humano en la forma de una criatura. Su primera aparición oficial fue en Final Fantasy III, tomando el papel de jefe, y el diseño del monstruo nos muestra una criatura amarilla de cuerpo esférico, con un enorme ojo púrpura y una enorme boca con una serie de filosos colmillos. Es una criatura alada, posee piernas, una cola y cuernos en la cabeza. Su diseño no ha cambiado mucho con el correr de los años. Alguna que otra excepción, solo vean al Ahriman de Final Fantasy XII. Pero este generalmente es el diseño estándar de Ahriman. Las habilidades de Ahriman siempre cambian, pero estas parecen mantenerse en una lista conformada por Confusión, Muerte, Petrificación y Doom, logrando transformarlo en un monstruo bastante molesto. El papel que juega Ahriman es el de un monstruo normal de alto nivel. Pocas veces es utilizado como jefe, tales son los casos del remake del primer Final Fantasy, Dawn of Souls, donde fue agregado como un jefe de alto nivel. Y también tenemos un caso especial en Final Fantasy XIV, Real Reborn, donde uno puede tener a un Ahriman como montura, lo cual es una de las ideas más raras que he visto. No voy a decir que es un monstruo muy popular entre los fans, como dije antes, es más molesto que otra cosa. Pero es un monstruo muy antiguo y ha hecho múltiples apariciones en los diferentes títulos de Final Fantasy, por lo que se ha ganado el puesto número 8. Para el puesto número 7 tenemos a uno de los monstruos más antiguos y uno de los que han tenido más apariciones en la serie, pero lamentablemente no es tan popular como el resto de los monstruos en esta lista. Se trata de los Koblins, pudiendo traducirse como duende o trasgo. Son tales y como se imaginarán las clásicas pequeñas criaturas mitológicas, mayormente de la cultura celta, aunque han existido diferentes tipos de duendes a lo largo de diferentes mitologías. El Koblin de Final Fantasy está basado en la mitología celta. ¿Cómo lo sé? Bueno, existen diferentes tipos de Koblin a lo largo de la saga, algunos nombrados como Knockers y Redcap. Estos nombres pertenecen a duendes célticos, criaturas ficticias de Inglaterra, Irlanda y Escocia, por lo que es fácil deducir que la inspiración para el Koblin de Final Fantasy fue de la mitología celta. Su diseño original fue hecho por Yoshitaka Amano, y como podrán ver, el diseño siempre es diferente. Las características que se mantienen son las cuales los muestran como seres pequeños, orejudos y narigones. Las excepciones más grandes se los lleva el Final Fantasy XIII, donde... ¿Qué se supone que es eso? Bueno, dice que se llama Goblin, así que supongo que es uno. Pero en serio, ¿en qué estaban pensando con este diseño? Los únicos títulos numéricos en donde no aparecen son en Final Fantasy VI, 8, 10 y 12. Aunque la continuación de Final Fantasy XII los agregaron, y en todos estos títulos no existen, pero siempre podrán encontrar criaturas de similares aspectos. El Goblin es el primer monstruo en todo Final Fantasy, y desde entonces se ha mantenido como un monstruo clásico de la saga, haciendo múltiples apariciones en casi todos los títulos. Pero como dije anteriormente, su popularidad no es mucha.
Lo más probable es que sea debido a que los goblins son los típicos monstruos utilizados en casi todos los RPGs, haciéndolos no tan llamativos como los otros. Pero aún así poseen su popularidad en Japón, donde se venden peluches y muñecos de ellos. En sus primeras apariciones existieron malas traducciones del goblin, de la versión japonesa a la estadounidense. Se crearon ciertos malentendidos al ser nombrados como Imp, otra criatura mitológica que está emparentada con los duendes. Y todo esto debido a que más adelante en Final Fantasy comenzaron a aparecer monstruos llamados Imp, y su diseño es totalmente diferente al de los goblins. El goblin es conocido por ser el monstruo más débil de todos los títulos, o al menos uno de los más débiles, perfecto para los primeros encuentros y así poder subir de niveles a los personajes con quien estamos jugando. Goblin juega siempre el papel de monstruo secundario en el juego, con algunas excepciones en algunos spin-offs donde puede tomar protagonismo en la historia, y en algunos títulos hasta pueden ser invocados, aunque de nuevo es la invocación más débil. Como ya dije, no es uno de los monstruos más populares, pero es el primer monstruo de toda la saga y ha hecho más de 40 apariciones, por lo que se merece el puesto número 7. En el puesto número 6 tenemos a uno de los monstruos más tétricos y poderosos de toda la saga. Así es, se trata de Tom Berry. El Tom Berry hace su primera aparición en Final Fantasy V, mostrando un diseño un tanto inofensivo, pero al mismo tiempo un tanto tenebroso. Como vemos, parece ser una especie de lagarto con enormes ojos amarillos, parado en dos patas, poseyendo cola de pez, vistiendo una toga con capucha, y lleva en una mano una linterna y en la otra un cuchillo de carnicero. Como dije antes, son seres con un aura perturbante. Solo vean su descripción en Dissidia. Escurridizos seres que se arrastran lentamente a través de la oscuridad, llevando sus cuchillos y sus linternas. Incesantes, apuñalan a sus oponentes con sus miradas inocentes, empujándolos al borde de la desesperación. No parecen muy amigables que digamos. Su comportamiento durante el combate también se ha mostrado aterrador para los jugadores, ya que este es diferente al del resto de los monstruos. Regresando al estilo de jugabilidad de los primeros Final Fantasy, recordaremos que se mostraba muy poco movimiento durante los combates. Nuestros personajes ni siquiera tenían que acercarse al monstruo para atacarlo con una espada. Bastaba con una corta animación de un espadazo al aire, y con eso aparecía el daño en el monstruo. Los monstruos eran más vagos todavía. Ni siquiera mostraban una animación de ataque, solo golpeaban en la posición en donde se encontraban. Bueno, con el Tom Berry era diferente. Él realizaba sus ataques en la distancia como los demás monstruos, pero, turno a turno, avanzaba una posición, paso a paso, acercándose a nuestros personajes, hasta poder colocarse frente a uno y matarlo de un solo golpe, o al menos causarle un daño impresionante. Después de eso, vuelve a su posición original, o en el siguiente turno cambia a otro personaje y lo mata de un golpe. Esta parte varía según el título, pero lo que no cambia es esa forma de caminar lentamente, apuntando con su cuchillo a su víctima. No existe una clara referencia que pueda estar basado en Tom Berry, pero algunos apuntan a que puede estar basado en la criatura Umibosu del folclore japonés, que se cuenta que era una especie de hombre pez que surgía en los mares y atacaba a los barcos. Otros dicen que el Tom Berry puede estar basado en seres como Jack O'Lantern, un ser maldito que en vida humana engañó al diablo para que al morir no se llevara su alma al infierno. En lugar de eso, el diablo lo decapitó, y ya que no tenía lugar a dónde ir tras la muerte, estuvo condenado a vagar por la tierra de los mortales con una calabaza en lugar de cabeza y una linterna que iluminaba su camino. También puede estar basado en el monje marino, una criatura del folclore danés que, como indica su nombre, parece ser una especie de monje mitad pez, o también puede que provenga de los fuegos fatuos, que en algunas culturas lo describen como seres con linternas. Pero la verdad es que los diseñadores del monstruo nunca han confesado en qué se basaron, si es que se basaron en algo.
Es un monstruo muy raro de encontrar y poderoso. Posee mucha vitalidad, por lo que aunque se tome su tiempo para llegar hasta los personajes, es muy probable que lo consiga si no lo atacas con suficiente fuerza. En algunos títulos puede ser invocado, pero son muy pocos dichos títulos. Sin embargo, en Final Fantasy Type 0, el Tom Berry hace su primera aparición como un compañero de juego, en otras palabras, como un personaje jugable. Con respecto a sus ataques, el más devastador de todos es Chef's Knife, poseyendo otros nombres dependiendo del título, el cual se trata de su ataque asesino con el cuchillo, y su otro ataque es Karma, su único ataque mágico, el cual parece ser un hechizo que se activa cuando es atacado, pudiendo atacar a distancia. El daño de Karma depende del título. El Tom Berry se volvió muy popular desde sus primeras apariciones. No tardaron mucho en desarrollar otras clases de Tom Berry, siendo la más clásica el King Tom Berry o Rey Tom Berry, el cual en algunos juegos actúa como un mini jefe o como un jefe opcional, tratándose de una versión más poderosa del Tom Berry. En algunas versiones se presenta como un Tom Berry gigante y en otras su tamaño es normal. Lo que se mantiene siempre y lo que lo identifica es su corona. En Final Fantasy VI se presenta el Master Tom Berry, el cual posee la apariencia exacta de un Tom Berry normal, solo que su color de piel es azul claro en lugar de verde. Es en Final Fantasy XI donde el Tom Berry posee un trasfondo bien desarrollado. Aquí los Tom Berry son una raza de hombres bestia que residen en las antiguas estructuras de todo el mundo de Vanadiel, principalmente en el templo de Ugalepi, en la jungla de Yoato. Y también en las ruinas de... una ciudad antigua. Los Tom Berry se describen como seres llenos de odio o rencor, los que los lleva a cometer terribles actos en contra de otras razas. Son muy vengativos contra aquellos que atacan a su especie. De acuerdo a la religión de los Tom Berry, su creadora, la diosa Ugalepi, poseía tal belleza que fue la envidia de la diosa Altana. Debido a esto, Altana transformó a Ugalepi en una horrible bestia y fue exiliada por su mandato. Desde entonces, Ugalepi se convirtió en una diosa vengativa. Se cree que es esa sed de venganza el origen del insaciable rencor de los Tom Berry. Es una muy buena historia, y aún habría más para sobreexplotar, ya que al explorar el MMO podemos descubrir indicios de que los Tom Berry pueden ser descendientes de los Kulu, una antigua raza que ha existido desde hace más de 10.000 años. Pero tampoco no hay nada que lo confirme. Lamentablemente, en Final Fantasy XIV, Realm Reborn, los Tom Berry no parecen compartir la misma historia que en el XI. Aquí son mencionados como antiguos habitantes de la civilización de Nymian, que fue mutada por una extraña enfermedad, que nadie recuerda bien. Es un tanto vago y poco desarrollado comparado con el anterior, pero aún existe la posibilidad de que su historia se expanda más. En Final Fantasy XII no hay Tom Berries, pero Tom Berry es la palabra código para la activación de una máquina. En la penosa serie de anime Final Fantasy Unlimited existe una rara aparición del Tom Berry. Para aquellos que hayan visto la serie y no recuerden esto, pues el Tom Berry aparece en el capítulo donde Kase invoca a Meteo Master, en donde vemos una rara criatura invocarse en los cielos. Si lo vemos detenidamente, posee la apariencia de un Tom Berry, además de portar un cuchillo y una linterna. ¿Y qué más puedo decir? Es lindo, tétrico y vende. Creo que se merece el puesto número 6.